Este año nos damos con la noticia, en el mes de enero, la resolución número 1 de la SUSEPU es la que establece los aumentos en la tarifa de energía. Tampoco tenemos los porcentajes, lo mismo que sucedía el año pasado. Lo que sí, bueno, fuimos en Libertador, General San Martín, a una reunión donde la mayor parte de las personas nos muestran las facturas con aumentos muy importantes. Sí. En algunos casos duplicada la factura. Y en otros más, también con los cambios de categoría, porque por ejemplo tarifa social, el aumento era exorbitante, de 2.500 pesos a más de 12.000, 15.000 pesos la factura. Bueno, esto es lo que recién están llegando las facturas a los usuarios con los aumentos. Claro. ¿Y qué puede pasar a partir de ahora? Porque, bueno, ustedes están esperando definiciones del amparo presentado el año pasado. Este es un nuevo incremento. ¿Cómo se entiende de que la empresa siga avanzando? Sí, la empresa sigue avanzando, autorizada por la SUSEPU, ¿no? Porque esta resolución se ha dictado por la SUSEPU, que autoriza el aumento. Seguramente vamos a tener que hacer otra presentación judicial. Tampoco teníamos la resolución, digamos, los detalles de los aumentos que se dieron, e inclusive se había propiciado ese día de la reunión de Libertador hacer una nota de reclamo. Le indicamos a los usuarios que debían hacer una nota planteando de que el aumento era excesivo y pidiendo la suspensión de los cortes si es que no podían pagar la factura. Y que lo que nos comentan los usuarios es que les reciben la nota pero no le dan número de trámite. Si no tiene número de trámite o no le dan número de expediente en la SUSEPU, bueno, no, con eso no se puede tener fehaciencia, no se puede tener el dato cierto de que no le van a cortar la luz. Tampoco sabemos por qué lo están haciendo así. Hace un rato nos ha comentado un usuario esta situación. Bueno, es irregular porque ante una presentación en la SUSEPU tienen que darle un número de trámite y un número de expediente donde se dé cuenta del reclamo que está haciendo el usuario. También tiene que ver con esto de la segmentación, ¿no? Porque lamentablemente muchos perdieron algunas categorías o se ha consumido un poco más y automáticamente el incremento es abismal. Sí, el incremento es abismal, pero esto solo pasa en Jujuy, porque a nivel nacional han implementado una resolución, ha salido la Secretaría de Energía de la Nación a decir y ha manifestado en distintos medios y demás que se prorroga la declaración jurada para establecer la segmentación correcta y que además no se iba a aumentar, justamente previendo que la cantidad de personas que han quedado mal incluidas en el registro, porque ya hemos hablado de esto, que por un lado los datos del INDEC daban una cifra X de una cantidad de personas con mayores ingresos de 3 salarios básicos y había 900.000 personas que no habían sido categorizadas correctamente, por lo cual había una diferencia de datos. Y esto la Secretaría de Energía lo informó hace más o menos 10 días. ¿Y qué pasa en Jujuy entonces? ¿Por qué? Bueno, siempre hacen, nos ha pasado el año pasado, ¿se acuerdan que hemos pasado así una seguidilla de informaciones donde daban un porcentaje un día, otro porcentaje otro, salían las noticias en el diario con otro, hasta que surge el decreto del gobernador que dice que hay un tope a los aumentos, que era del 48%. Luego saca una resolución a SUSEPU que no dice lo que dice el decreto del gobernador. Bueno, y ahora empezamos de vuelta con la resolución 1 de la SUSEPU y vamos a seguramente hacer una presentación judicial para que se suspendan los cortes. Y la persona que no lo pueda pagar, la familia que no lo puede pagar, tiene que reclamar. Tiene que reclamar porque tiene sustento jurídico el reclamo que haga. Nosotros vamos a insistir con esto, que la tarifa tiene que tener, debe ser justa y razonable. Justa y razonable es que la pueda pagar con el salario que tiene, claro, ¿no? Entonces, no puede ser un porcentaje que sea confiscatorio de su salario, que no le permita erogar otros gastos que tiene la familia.